Hello everyone, today we're going to review what we did on our last session on Monday. And the objective was to review pros and cons in different texts and situations, and obviously review the instructions for the worksheet number one from this unit. What we've been seeing and discussing is pros and cons and the advantages or disadvantages that different situations or topics can have. Otras formas de decirlo son positive characteristics, benefits, strengths. Se refieren a cosas más o menos similares, con pequeñas diferencias como ventajas, beneficios, fortalezas. Todos van a ser los pros, las características positivas. And on the other hand, we have the disadvantages, que son todas las características negativas, que también las podemos encontrar como these benefits, weaknesses, or cons. This worksheet is about veganism, and here we have a little definition about it, and it's a plant-based diet avoiding all animal foods, as well as avoiding animal-derived materials, products tested on animals, and places that use animals for entertainment. Al final, los veganos buscan evitar cualquier uso de los animales para su entretenimiento, alimentación o uso científico. En la guía que tienen que realizar, lo primero que van a hacer es el brainstorming, una lluvia de ideas, about una foto que van a tener ahí. Y la idea es para que empiecen como a conectarse con el tema que van a discutir. Después, antes de ver el video, tienen que hacer un ejercicio de vocabulario, donde hay unas palabras claves en las que tienen que buscar el significado, si no lo conocen. Si lo conocen, simplemente escriben el significado. Después, durante, vean el video, mientras vean el video, tienen que practicar su pronunciación y tomar notas. Take notes of pros and cons que encuentren en el video, de los pros y contras que encuentren en el video de el veganismo, obviously. Then, after you watch the video, después de que hayan visto el video, y esta es la parte que me mandan en al correo, tienen que identificar pros y contras que aparezcan en el video y grabarlos en una nota de voz. Después también responden tres preguntas, creo que son, sobre el tema y mandan esas respuestas escritas. Mis consejos para grabar el... aquí van los consejos. Our tips for this worksheet is, the first one is to organize your time. Revisen primero la guía al recibirla y vean si tienen alguna duda y me mandan un correo inmediatamente, cosa de que después cuando ustedes decidan hacerla no tengan dudas y ya estén muy claros con lo que tienen que hacer. Otro tip importante es que pueden revisar todos estos videos que yo les grabo si es que quieran revisar alguna materia específica que hemos visto. Y finalmente, leer cuidadosamente las instrucciones, porque muchas veces que ustedes empiezan a hacer algo sin saber realmente qué tienen que hacer o qué les estoy pidiendo, para que puedan tener 100%, estén seguros de lo que están haciendo, todo está en las instrucciones. Para grabar el audio, lo primero que tienen que hacer es escribir su respuesta, write, después la practican leyéndola en voz alta y al final la graban. Para grabar el audio, lo pueden hacer de distintas formas. Hay celulares que tienen aplicaciones ya incluidas de grabadoras de voz. Pueden mandar el audio a WhatsApp y después lo descargan o lo comparten desde la misma aplicación del teléfono. O se pueden meter a WhatsApp web y ahí lo pueden descargar al computador y lo comparten desde ahí al correo. O sea, lo adjuntan. Lo que les salga más fácil, si tienen alguna otra forma de hacerlo, está bien también. Cualquier consulta me avisa. Después, para preparar el video, hicimos el trabajo que es el ítem número 2 sobre el vocabulario. Buscamos el significado de esas palabras y hicimos oraciones con ellas. Y también pensamos en posibles pros y contras que van a ser mencionados en el video, sin verlo, solo como imaginando qué podría ser mencionado. Una pista que también les di fue que average BMI se refiere a Body Mass Index.
índice de masa corporal, por si no lo encuentran. Todo el resto no creo que sea difícil encontrar el significado. Así que esa fue nuestra clase del on Monday. And if you have any questions, just contact me in the mail, by mail, and that's it. Take care, have a good week, and see you on Monday. Bye.